Me han metido mucho miedo diciéndome que las muelas de abajo, son muy dolorosas, entonces prefiero quitarme las de abajo y si es necesario, quitarme la de arriba me la voy a quitar. Me dijo que no era necesario, pero ya lo veremos a la larga. Y pues me quité las muelas de abajo únicamente, se fueron las dos muelas de abajo. Y mi novia me acompañó y lo que me metieron mucho miedo era que las inyecciones iban a doler mucho. Entonces claramente nada más sentí la inyección. Del lado derecho me dolía un buen. Entonces, literalmente mi novia me dio la mano. O sea, estaba así. Y sabe que. ¡Ah! Y él nomás estaba de que. ¡Ah! Me quitaron la muela. Pero esa muela fue la que tuvieron que romper. La izquierda no me duele tanto. O sea, la izquierda no me duele tanto como la derecha. Y yo decía, qué raro. O sea, la sentí más rápido que me la quitaran que la derecha. Y claramente fue porque esa nada más la sacaron así. O sea, nada más la tuvieron que partir como que a la mitad. Pues sí, el lado izquierdo no me dolió tanto porque pues la tuvieron que partir a la mitad. No tuvieron que partirlo en cuatro o cinco. Ya no sé cuántas veces lo partieron la otra muela. Sí, me dolió mucho. Me he tomado mis medicinas. He tenido. Por alguna razón se me ha antojado todo lo que no puedo comer. Entonces, no he podido grabar mucho por lo mismo que me la ha pasado encerrada, acostada. Acostada no haciendo nada, o sea, no hago nada interesante. Entonces, puede que este sea más un video yo hablando sobre todo lo que ha pasado. Pero, pues sí, eso fue lo que pasó. Eso fue el viernes, me dolió mucho. Me inflamé mucho. De este lado no estoy casi nada inflamada. Me veo muy normal. O sea, estoy un poquito inflamada. O sea, de este lado sí, sí estoy muy inflamada. Parezco una cabeza. O sea, es como que este lado está normal y este lado sí está. Parezco un hámster. Entonces, claramente mis hermanos ya me dijeron a qué me parezco. Ya me dijeron Calamardo Guapo, Roblox, o sea, ya me han dicho muchas cosas. Y dije, enough, ya fue suficiente. Entonces, pues me compré un cubrebocas, me compré un paquete de cubrebocas porque pues voy a regresar al trabajo, nada más pedí un día de descanso, porque pues ya ahorita ya me siento mejor, ya no estoy tan inflamada. Mañana ya dejo de usar el gel frío. Ya empezó con gel caliente, entonces pues me lo puedo llevar. Y dije, bueno, pues está bien. O sea, escuché mucho ruido. Pero entonces, pues sí, ese fue mi avance.
O sea, ahorita me siento muy consciente de los puntos. Es como que lo siento mucho. Pero, todo bien. He seguido las indicaciones de lavarme los dientes con cuidado. Sí, o sea, de que cómo escupir el agua, cómo enjuagarme la boca, la medicina, el gel frío, que las comidas, estar tomando cosas frías. Esto es un té caliente. Ahorita ya puedo comer cosas no tan frías. Ya puedo comer cosas medio tibias, entonces ahorita estoy comiendo una avena, pero estoy dejando que se enfríe un poquito más. Que ahorita ya me lo puedo comer, pero como estoy platicando, pues sí. Pero ya, quería contar eso. Ya no tengo muelas del juicio, ya no voy a tener dolor. Claramente yo sí estaba de que, a ver las muelas, quiero ver las muelas. Y le tomé foto. Pero era pues para ver que estén las muelas. Igual ese doctor nunca me ha dado desconfianza, pero sí me ha dicho mucha gente que sí los estafan diciéndoles de que le sacaron las cuatro muelas, pasa un año y le salieron las tres muelas o cuatro muelas, y es de que no mames. Entonces, ese doctor no me da nada para desconfiar, pero yo de igual manera quería ver porque quería ver cómo se veían las muelas. Era yo mis ganas de chismear, pero pues sí. Eso es todo. Ay, imagínense que todo este video sea yo hablando, qué triste. Pero según yo sí he grabado, ay, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo si grabé lo suficiente, pero sí he grabado. Probablemente no mucho, pero he grabado. Voy a seguir grabando. Pero voy a seguir hablando. Digo, grabando, porque ya no puedo hablar. Porque sí me duele un poquito abrir mucho la boca, pero bueno. Pero igual me duele esto, pero ahorita no lo suelo usar, me lo voy a quitar. Nada más lo puse aquí en video porque no iba a poder dejar de ver la bola que tengo aquí. Entonces, eso fue todo. Entonces, sí. Ni modo. Pero bueno. Thank you.